Siguiendo lo que se decía antes, yo creo que el gobierno no habla de inflación, no habla nunca de inflación, pero tampoco habla de la necesidad que tiene la gente de conseguir trabajo, tampoco habla de los problemas de la educación, del más de un millón de estudiantes que abandonaron la escuela el año pasado, tampoco habla del más del 50% de los estudiantes que no terminan el secundario, tampoco habla de la droga, de la violencia, de la inseguridad. Hace 2 años que no se hablan de estos temas. El gobierno tiene una agenda también en paralelo a la preocupación, a lo que le quita el sueño a los argentinos. Y de nuevo, eso también estuvo en el mensaje de las urnas. La gente quiere que la dirigencia política se ocupe de los temas que le quitan el sueño, no de la agenda de algunos políticos, en este caso, básicamente la agenda judicial, porque de eso hemos tenido estos 2 años mucho y hemos tenido muy poco, casi nada, de la agenda de la gente. ¿Cómo interpretaste lo que fue el otro día el mensaje del presidente que ahí dijo, bueno, hablar con la oposición por el tema del Fondo Monetario Internacional, el 4 de diciembre, en diciembre vamos a estar mandando el primer proyecto para que se apruebe dentro del Congreso, digamos? ¿Cómo es esa lectura de ahora tenemos que dialogar para salir a negociar con el fondo? Mira, yo creo que hay cosas que hay que cuidar en la Argentina porque son imprescindibles para salir de este lugar en el que estamos. El consenso, el diálogo, la búsqueda de acuerdos, son indispensables. La Argentina no va a salir de donde está sin esto. Cuidémoslo. No lo bastardeemos. Si el presidente habla de consenso, diálogo, y después a los 5 minutos le echa toda la culpa al gobierno anterior, a los 10 minutos dice que ganó la elección y llama a un festejo en la plaza, cuando no hay nada para festejar en la Argentina. No hay nada para festejar en la Argentina. Nosotros, que ganamos la elección en Entre Ríos, gané por casi 25 puntos, ganamos por 20 puntos en la ciudad más pobre del país. Y yo lo que siento es una enorme responsabilidad, no siento ganas de salir a festejar. Siento sobre mis hombros, hasta desde el punto de vista físico, la responsabilidad de estar a la altura de la expectativa que se genera. ¿Por qué le sacaste 25 puntos al peronismo que además está gobernando? Creo que hace muchísimos años gobierna Entre Ríos. Sí, más de 20 años ya. Y que estuvo además unido. Unido es un decir, ¿no? Porque muchos del peronismo, muchos dirigentes del peronismo y de la gente que representan estuvo con nosotros en la elección, porque no están de acuerdo tampoco con el rumbo al cual el kirchnerismo está llevando el país. No están de acuerdo, no están de acuerdo con esta agenda que no tiene nada que ver con la agenda de las preocupaciones de la gente. Uh-huh. Y están de acuerdo, sí, con apostar por el trabajo, por la educación, por la seguridad. Y se sumaron. Y nosotros hicimos en Entre Ríos una coalición muy amplia, somos más de 12 partidos en donde hay muchas vertientes del peronismo, del vecinalismo, por supuesto del radicalismo y del PRO, del desarrollismo, del socialismo, del GEN. Ampliaron la base a lo loco. Ampliamos con una premisa, lo que hay que anteponer antes que la ideología es el sentido común, lo que hay que anteponer antes que los intereses partidarios son los intereses de la gente. ¿Por qué este es un